Bueno, amados, vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Renovando Nuestra Mente, porque la ocasión lo amerita. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo se llama el domingo de hoy? Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Así es que le he llamado a la enseñanza de este domingo de palmas a espinos. Y muy probablemente en el transcurso usted va a entender por qué la llamamos así. Sí, vamos a hablar del Domingo de Ramos, pero también quiero que hablemos unos días antes de este Domingo de Ramos para poder entender qué fue lo que sucedió. La última semana de Jesús está transcrita en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pero me quedo con Juan, mi preferido por mucho. Juan era muy cercano a Jesús y tuvo la capacidad, Juan, de poder entender de cerca el corazón de Jesús. Juan pudo ver cosas que los otros no pudieron ver. Y si nos vamos unos versículos, unos capítulos antes en el libro de Juan, allá por el capítulo 6, los judíos ya habían visto a Jesús hacer milagros y también lo habían oído predicar, traer enseñanzas, citar la Torá, confrontar a los fariseos, a los maestros de la ley. Y como tres veces ellos habían querido capturar a Jesús, pero no para meterlo en la cárcel, sino para nombrarlo rey. Y allá en Juan capítulo 6, por tercera vez Jesús se escapa. Una de las veces me sorprendió mucho ver que dice la Biblia que Jesús iba caminando y desapareció. Pareciera que transgredió el tiempo y simplemente desapareció. Y bueno, ahí en Juan capítulo 6 hay otra oportunidad de que ellos lo capturaran para nombrarlo rey. Y allá en el versículo 15, Juan 6:15, podemos leer, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, está ya muy cerca, pero Jesús dice todavía no es tiempo. Entonces se les escapa nuevamente y Jesús se queda solo. Deja ese lugar y no quiere ser coronado rey todavía. No siente que sea su momento. Seguimos avanzando en el Evangelio de Juan y nos encontramos en Juan capítulo 11, uno de los acontecimientos que desenlaza la última semana de Jesús, y esa es la muerte de Lázaro. Creo que muchos conocemos la historia. Lázaro, amigo de Jesús, con su hermana María y Marta, habían abierto las puertas de la casa a Jesús, y Jesús se hizo muy amigo cercano. Pero Jesús estaba llegando a Galilea y como a dos días de distancia de la casa de Lázaro, caminando, y le llega una noticia a Jesús de que Lázaro ha muerto. Jesús le responde y les dice que no, que Lázaro no está muerto, que solo duerme, pero hay funeral y entierran a Lázaro. Y entonces Jesús, sin afanarse mucho, se devuelve y va de camino a la casa de Lázaro, ¿verdad? Y cuando Jesús llega ahí, también sabía que todavía no era su momento, pero él es llamado a compasión al ver el dolor que sentían Marta y María por la partida de su hermano. De hecho, habla la Biblia en el versículo más pequeño que eso hizo llorar a Jesús. Jesús vio tal dolor y tuvo compasión de ellos. Sin embargo, la multitud que seguía a Jesús también llegó para ver el acontecimiento de Lázaro. Los fariseos ya para ese tiempo habían tenido una reacción violenta a las obras que Jesús estaba haciendo, pues los había confrontado con su religiosidad, y él toma una decisión sabiendo
que no podía escaparse, que fuimos diseñados para morir, pero él ve el dolor y la tristeza y dice la Biblia que su espíritu se conmovió y él resucita a Lázaro. Y en ese mismo acto se desencadenaron una serie de eventos que los llevan hasta el domingo de Ramos y luego a su crucifixión. Desde ese momento en que Jesús toma esa decisión de resucitar a Lázaro, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio judío. Y desde ese momento en adelante comenzaron un complot para matar a Jesús. Pero estos eran los escribas, los fariseos, esto no era el pueblo. Entonces Jesús toma esa decisión, resucita a Lázaro, va al domingo de Ramos, elige seguir adelante y sentarse en un burro y cabalgar hasta el pueblo. Y luego, cuando llega al pueblo, dice que ha llegado la hora. Entonces Jesús sabía que resucitando a Lázaro estaba asumiendo un compromiso, que estaba por llegar su momento y que estaba por aceptar la realidad de su muerte. Quisiera que usáramos varios sombreros hoy, de ponernos en los pies de los judíos, en los pies de Jesús. Una cosa es que a uno le anuncien que va a morir y otra cosa es que llegó el día que va a morir, ¿verdad? O sea, imagínense cómo estaba el corazón de Jesús, convulso, angustiado, temor en su corazón, porque Jesús era hombre y él mismo había predecido que algo iba a pasar, que él moriría, pero ahora está más cerca que nunca. Entonces solo podamos imaginar cómo está el corazón de Jesús. Entonces ahí estaba asumiendo un compromiso y creo que es muy importante, porque aquí Jesús había evitado varias veces que lo coronaran como rey, pero esta resurrección de Lázaro, esa elección, permite que ahora ha llegado su hora. Y allí mismo, desde ese momento, la decisión que lo cambió todo fue que le devolviera la vida a Lázaro. Y supo desde ese momento que le costaría su propia vida. Es una decisión de que él siempre estuvo dispuesto a tomar por nosotros, que esa era la razón por la que había venido a esta tierra, para morir él y darnos vida a nosotros. Así es que, con dolor en su corazón, con compasión de ver a sus amigos, toma la decisión y elige seguir el camino. Entonces, podemos trasladarnos ahora a aquella entrada triunfal que hace Jesús, porque después de la casa de Lázaro va a Jerusalén a hacer su entrada triunfal. Y esa ya lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículos del 12 al 16. El día siguiente de que él parte de la casa de Lázaro, grandes multitudes, y aquí quiero que siempre pongamos atención cuando leemos, porque a veces creíamos que eran unos cuantos, dice grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ramas de palmera tomaron y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna. Hosanna significa sálvanos ahora. Entonces ellos gritaban: sálvanos ahora, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Dice, ¿y qué está escrito? Esto: no temas, hija de Sión es Israel. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Entonces,
Mis amados, aquí en este momento Jesús decide que esa profecía se cumpla. Decide montarse en el burro para entrar a Jerusalén y ellos están celebrando la venida de su rey, la venida de su Mesías. Y en este momento esas multitudes, ese pueblo judío, no los religiosos, no los fariseos, el pueblo judío necesitaba desesperadamente un rey. En ese momento el pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma, bajo el yugo del César. Habían sido oprimidos, habían sido golpeados, asesinados. El pueblo había vagado por el desierto 40 años buscando una tierra para llamar a los suyos, para que Dios fuera el gobernante sobre su tierra y su propiedad, para sentarse todas las cosas en orden, para ponerlas en el lugar que correspondía, para que Dios trajera justicia al mundo. Si nos ponemos por unos momentos en los zapatos de los judíos, del pueblo, creo que muchas veces nos hemos sentido así. Es tanta la opresión, es tanto el maltrato, es tanto lo que sufrimos, que uno desea que Dios venga, que Dios se manifieste de alguna manera. Y ellos se sentían así. Ellos necesitaban un Mesías desesperadamente. Y la noticia de que Lázaro había sido resucitado les alborotó más. Dijeron, este es. Porque habían visto a Jesús sanar enfermos, darle vista a los ciegos, sanar a leprosos, pero traer a alguien de vuelta de la muerte, eso no lo habían visto. Y entonces ellos se imaginaban que aquel guerrero, aquel Jesús que los iba a liberar, los romanos podían asesinar a muchos, pero Jesús los levantaría y el ejército sería prácticamente invencible. Y eso es lo que tenían en sus corazones, por eso gritan, sálvanos ahora, rescátanos ahora, ven Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Y están gritando desesperados que Él venga y los rescate, que sea el rey que tanto necesitaban en ese momento. Jesús elige asumir ese papel, sentarse en el burro y venir en esa entrada triunfal. El único problema es que Él no era el rey que ellos esperaban. El problema es que ellos lo cuentan como rey, pero esperaban aquel rey guerrero, fuerte, valeroso, inteligente, aquel hombre fuerte, dispuesto a pelear con los romanos. Pero unos pocos días después, aquel rey estaría colgado en una cruz. En lugar de usar una corona de oro, le pondrían una corona de espinos. Y aquellos mismos que gritaban, Hosanna, sálvanos ahora, bendito el que viene en nombre del Señor, serían los mismos que unos días después gritarían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y sé que es fácil tal vez juzgar lo que estaban haciendo, uno diría traidores, pero solo imagínense que por cientos de años habían esperado a su Mesías, habían esperado a aquel que los iba verdaderamente a hacer libres, ya no iban a estar bajo el yugo de nadie más. Pero para nosotros esto también es común. Muchas veces nosotros esperamos que Dios haga un trabajo que ocasione una situación, que propicie un milagro, y venimos a la iglesia y todo va bien y gritamos Hosanna, sálvanos y alabamos su nombre. Pero muchas veces cuando las cosas no van ni son como las esperamos, como los mismos judíos recibieron el rey que ellos no esperaban, entonces gritamos crucifíquenle. Y nosotros hoy no gritamos crucifíquenle, sino que gritamos, me abandonaste, ¿a dónde estás? ¿Qué te hiciste? No es difícil entender por lo que estaban pasando, pues nosotros pasamos por algo similar. Pusieron todas sus esperanzas y sus sueños en un hombre que vendría a ayudarles, que arreglaría las cosas,
que pondría todo en su lugar donde correspondía. Pero cuando no cumplió sus expectativas, se volvieron contra él. No es bueno que los juzguemos en esas circunstancias, porque es naturaleza humana responder así. Con este acto de Jesús se estaban cumpliendo profecías, tanto de Jesús. Zacarías ya lo había escrito, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si notamos, cientos de años antes, más o menos 350 años antes de que se cumpliera la palabra, Zacarías ya le había profetizado al pueblo de Israel. Primero dice su rey, tu rey, el rey del pueblo. Note que rey está escrito con minúscula. Tu rey, el que tú esperas, vendrá a ti, pero este es justo, es salvador, humilde. No les dijo vendrá con armadura, vendrá cabalgando un caballo. Les dijo que vendría cabalgando un asno, un pollino de asno. Si leemos bien, en realidad ni siquiera era un burro, porque un pollino de asna es un burro recién destetado. Todavía es débil, es muy pequeño. El lomo debe andar entre 70 y 85 centímetros. Y Jesús decide que esta profecía se cumpla y se monta ahí. Los burrólogos han determinado que cualquier persona más o menos de la estatura de Jesús, como se cree que era, al sentarse en el burro, sus piecitos tocarían el piso. Y eso era señal de debilidad, porque el pueblo estaba acostumbrado a recibir a sus reyes, a los emperadores, a los guerreros, a los generales. Hacían desfiles igual que este de la entrada de la Pascua, pero ellos venían en caballos de guerra. Caballos de guerra cuyo lomo podría andar en unos 1.70 m. Y el caballo del emperador era de 1.80 m hasta 2 m de altura. Entonces, para poner, nadie podía entrar más alto que el emperador, pero Jesús decide entrar aquí. Todo comunica. Jesús les está diciendo lo que Zacarías dijo, eso es así: justo, salvador, humilde. Pero ustedes estaban esperando fuerte, guerrero, héroe, cabalgando, armadura. Eso no es lo que se profetizó de mí. Entonces Jesús toma la decisión de entrar en ese burro y ya empezó una decepción de aquellas multitudes. También para el pueblo se estaba cumpliendo otra profecía que está en el Salmo 118:25. Ya ellos decían: oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es hosana, hosana, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, para el pueblo también se estaba cumpliendo esta profecía, que ellos gritarían y dirían: sálvanos ahora, haznos prosperar. La palabra prosperar para los judíos estaba relacionada con la palma. La palmera es un símbolo de gran prosperidad para los hebreos, es símbolo de salud, es símbolo de riqueza, es símbolo de salvación, es símbolo de prosperidad. La palabra palma o palmera es tamar. De hecho, muchas mujeres
muchos hombres, perdón, pusieron a sus hijas de nombre Tamar en honor a las palmeras para que Dios las hiciera prosperar, tuvieran salud, riqueza. Y entonces ellos le estaban comunicando también a Jesús: tú nos vas a hacer prosperar, tú traerás riqueza, tú traerás prosperidad, y por eso ponemos palmas delante de ti. Dice que dispusieron las palmas de tal manera que ni la pezuña del pollino ni los pies de Jesús tocaran el suelo. Creo que todos conocemos el resto de la historia. La pregunta que tengo, ¿será que Dios quitó la bendición sobre su hijo, que ahora decepcionó a todos? ¿Será que Dios ya no lo llamaría bendito ni bienaventurado a Jesús y lo dejó solo? ¿Se apartó la bendición de Dios de Jesús? Porque hasta ese momento no había duda que Dios lo había mandado. Pero ahora empezó Jesús un calvario que pareciera que estaba solo. La pregunta es, ¿Dios le quitó su bendición? Me ponía a pensar lo siguiente: la religiosidad nos ha metido a nosotros en un lenguaje religioso. Y ese lenguaje religioso ha ligado la palabra bendición con prosperidad, con cosas buenas. Entonces, cada vez que nos pasa algo bueno, nosotros decimos: qué bendición. Económicamente, con salud, con relaciones, emocionalmente. Y uno dice: Señor, gracias por tus bendiciones. Pero en nuestra mente la palabra bendición está ligada a la prosperidad. Y pensamos que la bendición y el sufrimiento son dos cosas contrarias. Y esa es una dicotomía falsa. Nos lleva a culpar entonces a Dios de nuestro sufrimiento en la tierra. Quiero decirles algo: Jesús fue bendecido todo el tiempo. Estaba perfectamente en la voluntad de Dios, pero igual iba a sufrir. Tenía que pasar por momentos muy difíciles. Tenía que experimentar la muerte, y eso traería sufrimiento. Yo quiero decirte con todo mi corazón que tú también eres bendecido. Que Dios, porque nos permite pasar por algunos momentos de sufrimiento, no es que quitó su bendición. Es que el sufrimiento que Dios envía, que Dios permite, es también bendición para nosotros, porque Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros, planes de bien y no de mal. Sufrimos en la vida, y el sufrimiento es uno de los principales contribuyentes al ateísmo. Pero no es solo el sufrimiento, es nuestra respuesta al sufrimiento. Como nosotros respondemos con desesperación, como respondemos con desánimo, la gente nos ve y dice: ¿a dónde está tu Dios? Te abandonó. ¿Dónde está el Dios que te prometió? ¿Dónde está el Dios que te trajo hasta aquí? Te dejó solo. Muchos pensaron eso de Jesús, que Dios lo había dejado solo, porque había comenzado el sufrimiento. Yo me imagino que muchos de los seguidores de Jesús deseaban que Dios mandara ángeles o ejércitos de ángeles desde el cielo, que exterminara a todos aquellos que lo golpeaban, que lo humillaban. Pero era necesario pasar por eso. Dios nunca se apartó de Jesús y tampoco se apartará de nosotros. De manera que
mi amado y mi amada, nosotros necesitamos llamarnos bendecidos sin que importe por dónde estamos pasando en esta vida. Siempre seremos bendecidos, siempre. No liguemos la bendición a las cosas buenas, a las agradables, a las que uno no quiere que terminen. El sufrimiento, las pruebas de la vida también son bendición del Señor. Me puse a pensar, ¿a quién podría tomar de ejemplo de momentos de sufrimiento? Pensé en Job, pensé en Zacarías, pensé en Jonás, pensé en Elías, que le dijo: Señor, ya, quítame la vida. Pero al final ganó el único, Jesús, experto en todo sufrimiento, experto en toda tentación. Y vamos a ver cómo fue esa experiencia de Jesús, que empezó aquel domingo de Ramos, después de la decisión de resucitar a Lázaro. Lo primero es que cuando estamos en sufrimiento, vamos a experimentar un cambio en la oración. Ya nuestra oración en medio del dolor y del sufrimiento ya no es la misma. Todos oramos al Señor, bendecimos su nombre, le llamamos Padre, pero pocas veces nuestra oración cambia. Y vamos a ver cómo oró Jesús en medio de este calvario que estaba empezando aquel domingo de Ramos. Lucas 22, 40 al 44. Cuando llegué a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho una oración al Señor? Líbranos de esto que estamos pasando. Quita este mal, Señor, que estoy teniendo. Creo que todos hemos ido con una oración de este tipo. Jesús fue y le dijo: Padre, si quieres, no si puedes, si quieres, quita de mí esta copa, pásala de mí. Tal vez una oración tremendamente humana, porque Jesús era 100% humano y 100% divino. Dios, por favor, quítame esto. Nuestro maestro, nuestro modelo, estaba haciendo lo mismo. Y uno podría decir que Dios lo abandonó, que no respondió. Sin embargo, en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Dios sí escuchó la oración de Jesús. Pero, ¿lo complació? No. Pero no lo abandonó. Dice la Biblia que envió un ángel para que lo fortaleciera. Sí fue escuchada, pero la respuesta fue diferente a la que él envió, a la que él pidió. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido con oración y súplica al Señor
y lo único que hay en mi corazón es la respuesta a mi manera. Entonces, cualquier otra cosa que pueda ser la respuesta, yo no la considero, porque estoy esperando que Él me responda como Él considera. ¿Cuántos ángeles habrá mandado Dios como respuesta a ti? Tal vez un amigo, tal vez un pastor, tal vez alguien de donde sirves, donde estás, tal vez alguien de la iglesia, pero tú no lo consideras respuesta porque tú le pediste otra cosa a Dios. Y Dios fue quien envió el ángel para que lo fortaleciera. Y esto significa muchas cosas: para que le dé fuerzas, para que le dé ánimo, para que le dé coraje, para que lo haga resistir, para que lo haga más tolerable al dolor, tolerante al dolor. A eso mandó el ángel. Pero a veces no consideramos esas respuestas porque estamos esperando la que habíamos pedido. Dios no siempre te librará de las circunstancias que estás viviendo, pero siempre te fortalecerá para pasar por lo que te está llamando a pasar. ¿Cuántas veces estamos pasando por algo difícil, pidiéndole al Señor que nos la quite, cuando el Señor dice: eso no es, mis planes no son tus planes? Sin embargo, son planes de bien y tienes que pasar por ahí. Jesús estaba en la voluntad de Dios, estaba destinado a pasar por ese momento, por mucho que fuera el Hijo de Dios, por mucho que Él no quisiera. Dios envía un ángel a que le fortalezca, le da poder, le da fuerza para pasar por donde estaba. Pero ahí no terminó. Jesús se pudo haber quedado tranquilo con el ángel fortaleciéndolo y diciendo: papá, ya entendí, ya sé tu respuesta. Cuando estamos en estas situaciones de agonía, también experimentaremos la muerte. Mateo 27, 45 al 46. Y desde la hora sexta, recuerden, aquí tenemos que tener claro que el día judío había empezado a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces empieza a las 6 de la mañana, la hora sexta son las 12 mediodía, cuando el sol está en el cenit, ¿verdad? Y dice que de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo 3 horas de total oscuridad y tinieblas en toda la tierra, cuando se suponía que el sol estuviera en su mejor momento. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Faltan 10 para las 12. ¿Qué haríamos si Dios mandara tinieblas a esta hora? ¿Qué es lo primero que vendría a nuestro corazón? Un miedo terrible, un temor terrible, algo inusual, algo que no estábamos preparados. Y dice que vino tinieblas sobre toda la tierra, y cerca de la hora novena, o sea, faltando un poquito para las 3, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera que el ángel no fue suficiente para Jesús. Pónganse en los zapatos de Jesús un rato. Le había pedido a su padre que si era posible pasar esa copa. El padre no responde de la manera que Jesús esperaría, un sí o un no, sino que manda a un ángel que indirectamente le estaba diciendo que no, y manda que lo fortalezca, y estoy seguro que el ángel hizo el trabajo. Sin embargo, ahora Jesús se siente desamparado. Por primera vez, habla la Biblia, Jesús sintió orfandad.
se sintió separado de su padre. Jesús lo que estaba expresando aquí era el Salmo 22.1. Salmo 22.1 dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Creo que aquí estaba. Ahí estamos. Estaba mencionando este salmo. Jesús se sabía la Biblia así. Y recordaba a David que también se había sentido desamparado. Traté de buscar cuál era la razón de que Jesús se sintiera así. No la encontré. Muchos escriben de muchas formas, pero eso es especular, porque la Biblia no nos dice. Pero lo que veo es Jesús nombrando un salmo. No sé si usted sabe, pero una tercera parte de los salmos son salmos de lamento. Son salmos de tristeza, de agobio, de angustia. Y Jesús está mencionando este salmo. Pero me llamó mucho la atención que mientras Jesús dice esto, las tinieblas todavía están, porque dice antes, un tiempo antes de la hora novena, o sea, todavía seguían tinieblas. Creo yo, y esta es mi apreciación personal, creo yo que ese tiempo de tinieblas es cuando la copa que Jesús había pedido pasara, le estaba siendo entregada. Todos los pecados del mundo estaban siendo transferidos a Jesús. Solo imagínense si esa copa fuera algo bebible de verdad, eso sería lo más amargo que usted pueda saborear. Y al recibir todo ese pecado, el pecado es incompatible con la presencia de Dios. Entonces, por primera vez, Jesús se siente apartado de su Padre. Y por eso Él cree que lo ha desamparado. Mis amados, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Señor, ¿por qué tanto sufrimiento junto? ¿Dónde estás? No te escucho, no te oigo, no te veo. Mandaste a alguien a fortalecerme, pero esa fuerza que me diste ya se fue. ¿Será que nos hemos sentido alguna vez igual? Jesús estaba sintiendo una separación de su Padre como nunca la había sentido. Su lado divino estaba perfectamente conectado con Dios, pero su parte humana, natural, su lado físico, había sentido una separación. Él era todo Dios y todo hombre. Sin embargo, él sintió que Dios no estaba. Se vale preguntar en momentos de angustia, ¿dónde está, Señor? No te sientas culpable por llamar a Dios y decirle, ¿dónde estás en este momento? Quiero decirte algo. Aún en el silencio de Dios hay respuesta. Aún en el silencio de Dios, Él está hablando. ¿Dónde estabas? Y estoy seguro que Él te responderá. Y lo tercero que experimentamos es la resurrección. Sin embargo, para que algo resucite, tiene que morir primero. Para que algo resucite, primero tiene que morir. Y entonces debemos permitir, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Tienes que hacer que nuestra voluntad muera. Y tan pronto como hagamos eso, entonces la voluntad de Dios prospera en nuestra vida. Esto se trata de Él, no de nosotros. Esto se trata de que Él crezca para que yo mengüe. Tengo que morir. Ayer
Hablaba con Anita de situaciones matrimoniales que escuchamos y de cómo hay parejas que tienen expectativas altas uno del otro. Y hay una ceremonia de bodas que yo celebro que probablemente no les gusta mucho, porque esta enseñanza dice: hoy vamos a hablar de la muerte. Imagínese usted hablando de la muerte en un matrimonio, ¿verdad? Y es que el matrimonio es la muerte a nosotros, a nuestro ego, ¿verdad? En matrimonio los grados de libertad se contraen, eran de este tamaño y ahora son de este tamaño, ¿verdad? Hay que aprender a negociar, hay que aprender a ceder cosas a las que no estamos acostumbrados, y eso es morir. Es morir a nuestra voluntad, es morir a nuestro ego, a nuestros deseos, a nuestra cultura. Con el Señor es igual. En la manera en que yo hago morir mi voluntad para que se haga la de Él, en esa manera voy a experimentar la resurrección. Y ahí le dejamos espacio. No es que muera la fe, no es que muera nuestra creencia, no es que muera mi relación con el Señor, es que muere mi voluntad a hacerlo a mi manera. Dios responderá de muchas formas, algunas son increíbles. Nuestra hija no podía tener hijos y era su anhelo ser mamá. Entonces empezaron varios tratamientos y algunos de los exámenes de esos tratamientos eran tremendamente dolorosos, eran terribles porque no se podía anestesiar, porque necesitaban ver la respuesta ante esos estímulos que recibía, y eran unas descargas eléctricas, era terrible aquello. Y un día Dios habla a Anita, a mi esposa, y le da una visión y le dice: esa es tu hija. Y esa es la historia de la tsunamita. La historia de la tsunamita dice que era una mujer que no podía tener hijos, se encuentra con el profeta, que era el representante de Dios, y el profeta, hablando con su siervo, él le dice: mira, quiero bendecir a esta mujer que nos ha tratado tan bien. Y el profeta le dice: ah, es que ella no ha podido tener hijos. Entonces el profeta la llama y le dice: de hoy en un año tendrás en tus brazos a un hijo. Y le dice: con certeza, esta palabra es para tu hija. Tomaron la decisión, ella, Coquito, de dejar el tratamiento, no más medicamentos, no más exámenes, no más nada. Y efectivamente, Glory queda embarazada. Pero, no todo viene como uno quiere, ¿verdad? Es un hijo de la promesa. Dios lo había prometido. Cuando tiene 7 meses de embarazo, para un día de acción de gracias precisamente, 26 de octubre del año 2010, Gloria va a control. Tiene 7 meses y el doctor le determina que Matías viene con un problema congénito en el corazón con 4 malformaciones. Desde ese día mi chiquita no volvió a dormir. Angustia, pensando de todo, ¿verdad? Normalmente pensamos primero lo negativo. Y Anita y yo nos volvimos a ver porque cuando Dios le dio la palabra a Anita, le dio toda la historia de la tsunamita, pero nosotros solo le contamos una parte. La historia de la tsunamita: cuando su hijo nace, tiene vida y todo, pero su hijo muere. Y ella no acepta la muerte de su hijo, ni siquiera, dice la Biblia, le contó a su esposo que el hijo había muerto, sino que lo tendió en la cama, alistó sus asnos y se fue a buscar al profeta. Estaba lejos. Llega a casa del profeta, el profeta le manda a decir con su criado que se adelante ella, que él ahorita llega.
Y efectivamente ella hace lo que el profeta le dice. Y ¿cómo se llama? Cuenta la Biblia que el profeta les dicen que lo dejen solo con el niño, que está acostado en la cama, muerto, y se postra con los brazos abiertos sobre él y le trae vida de vuelta. Solo imagínense la alegría de esa madre. Pues nosotros no le habíamos contado eso a Gloria, solo la primera parte, porque uno hace conjeturas. Uno dice, bueno, seguro el Señor solo usó este versículo, ¿verdad? Los demás era para la tsunamita, pero no para ella. Y uno especula. Matías, el doctor, dice, hay dos opciones: si nace moradito, cianótico, hay que operarlo inmediatamente aquí en Costa Rica, no hay mucho tiempo, y las probabilidades eran, no llegaban al 30%. Si nace rosadito, tendremos unos meses para que se fortalezca, no se podía resfriar ni nada, y tiene 4 meses para llevarlo a un lugar donde esa cirugía tenía 100% de efectividad. Dios en su misericordia hace que Mati nazca rosado y nos da chance de prepararlo durante 4 meses. Cuando está en la cirugía, en el hospital que estábamos, ellos tienen unos monitores, la familia espera en una sala, y en los monitores van poniendo cómo va el avance. Para poder trabajar el corazón había que parar el de él, parar el corazón, entraba una máquina que sustituye al corazón y ellos trabajaban en la reparación del corazón. Y ahí sale, en este momento se detuvo el corazón de Matías, entró la máquina, y en ese momento, estando en aquella sala, el Señor pone en mi corazón que se cumplió la profecía de la tsunamita, porque para que alguien muera su corazón debe estar detenido. El gran reto de la cirugía no era la reparación, era desconectar la máquina y que el corazón volviera otra vez a palpitar. Cuando sale ahí, el corazón de Matías está latiendo. Mis amados, ¿cómo hubiera querido uno este bebé? Por eso se llama Matías, significa regalo de Dios. ¿Cómo lo hubiera querido uno? Como uno lo esperaba. Uno lo esperaba listo, no más tratamientos, hasta una plata nos vamos a ahorrar, ¿verdad? Buenísimo, viene, nace, lindísimo, tremendo. Pero no, Dios respondió de una manera diferente. Mandó ángeles, el doctor Carlos Más, el doctor Brichela, fueron los ángeles que Dios mandó para que nos fortaleciera. Pero hubo algo más. Con el pasar del tiempo, Mati tiene que seguir yendo una vez al año a donde el cardiólogo para hacerle su revisión. Y el primer año que vamos, el cardiólogo nos cuenta algo interesantísimo. ¿Saben por qué fue un hombre primero? Porque si esto le hubiera pasado a una niña, las niñas que nacen con tetralogía de Fallot no pueden tener hijos nunca. Dios mandó a Mati para cubrir a Lucy, porque si hubiera sido Lucy la primera, Lucy no hubiera podido tener hijos. Pero en los planes de él sabía que era necesario Mati para proteger a Lucy. Mis amados, el sufrimiento va a estar siempre. El sentimiento de no respuesta va a estar siempre. El sentimiento de abandono va a estar siempre. Pero cuando muere mi voluntad de hacerlo a mi manera,
la resurrección está disponible para todos. No sé cuál es tu caso. Pero cualquiera que sea, ojalá podamos terminar como dijo Pablo. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él tenía un aguijón en la carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo sabía que la debilidad nuestra también es bendición. Nuestra vida es bendecida, porque aquel que da la bendición pagó un precio por ti y por mí. Amén. Nos ponemos de pie, amados. No sé cuál es tu situación hoy. No sé si has cambiado tu oración pidiéndole a Dios que pase la copa que tienes. No sé si has experimentado la muerte y si quieres experimentar la resurrección. Pero si has creído que Dios no está, que se ha apartado, si has creído que quitó la bendición, yo quiero invitarte que vengas aquí al altar adelante. Hoy vamos a entregarle al Señor todo, todas nuestras situaciones, así como Jesús lo hizo. No se haga mi voluntad sino la tuya, para que le demos campo a la voluntad de Dios a venir sobre nuestra vida, porque tenemos expectativas en nuestras necesidades. Ya le tenemos nombre, apellido a la respuesta, le tenemos tiempo, le tenemos forma, el qué y el cómo. Pero Dios tiene maneras indecibles. A veces es su silencio y envía ángeles a fortalecernos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en este domingo de palmas, de ramos, Señor. Nosotros sí te gritamos, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Sálvanos, Señor. Señor, líbranos. Líbranos de la opresión del mundo, Señor. Líbranos, Señor, de las maldiciones del enemigo. Líbranos del dolor, Señor. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Padre, aunque el mundo se oscurezca y la tierra se llene de tinieblas, mi corazón estará confiado de que tú estás conmigo. Hoy te doy gracias. Hoy te entrego mi corazón herido. Hoy te entrego, Señor, mi corazón maltratado, angustiado, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Gracias por ser tan valiente. Gracias por seguir, Señor, el plan de tu Padre, que era perfecto, agradable y bueno. Gracias por tu amor para con nosotros. Y si se nos olvida, aquí te cantamos esta canción, Señor. Por si acaso mi corazón olvida a dónde debe ir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa.
Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame, Señor. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame, Jesús. Dios los guarde, iglesia, les amamos mucho.